Voy a intentar explicarme porque esto no es nada fácil. A nosotros nos han educado para creer que la superficie terrestre, todo lo que veis aquí, es consecuencia de largos y largos procesos geológicos a través de millones de años y de supuestas eras geológicas. Bien, pues yo lo que pretendo e intento demostrar es que la superficie terrestre no sería la consecuencia de largos procesos geológicos, sino la consecuencia de una mano inteligente y creadora. Es decir, todo lo que vemos, menos todo lo que hemos destruido a lo largo del siglo XIX, XX y XXI, es el diseño original de este planeta. Y esto se debe a una civilización anterior a la historia escrita, una civilización capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala. Y bien, y vamos a ir a dar una vuelta por toda esta zona y voy a intentar demostrar, no quiero convencer a nadie, que todo lo que nos han enseñado a través del modelo educativo en relación a la ciencia de la arqueología y la ciencia de la geología es una total mentira. Vamos a ver que todas esas estructuras obedecen a la mano inteligente de una civilización superior. Y vamos a ver que todo está montado, todo está colocado. Existe un pensamiento detrás de todo lo que veis. Y bueno, vamos a dar una vuelta por el interior del complejo. Fijaros qué obra de ingeniería estructural. Y pensar que tenemos que aguantar que la ciencia contemporánea esté afirmando que una obra de origen antrópico sea la consecuencia de una casualidad de la naturaleza. No lo entiendo, la verdad. Fijaros cómo están colocados los dos bloques en la parte superior. Aquí está el otro punto de apoyo. Y en el interior se halla el altar donde se realizaba la ceremonia, el oficio, las ofrendas. Y todo este lugar está repleto de estructuras arquitectónicas, subrayo, estructuras arquitectónicas. Nada que ver con casualidades de la naturaleza, como intentan vendernos los arqueólogos y los geólogos. Fijaros qué estructura tan maravillosa, y no forma parte de ninguna publicación arqueológica. ¿Por qué? Porque los arqueólogos consideran que esto es una pura casualidad. Y esto es imposible. Imposible. Esta es la cara lateral de la estructura. Y tiene forma zoomorfa, forma de ave, con la cabeza orientada hacia la derecha. Fijaros que está en equilibrio perfecto. Y no se cae. Y todo esto es superficie ritual. Este es el altar. Todo concuerda. No se trata de casualidades. Y aquí tenemos la cara posterior de la estructura. Fijaros que
¡Qué montaje! Increíble. Esa es la plataforma. Que no nos engaña ni la erosión ni los millones de años pueden crear obras arquitectónicas. Por esta razón el arte incomprendido, porque se trata de vestigios de origen cultural que la ciencia contemporánea está confundiendo por simples casualidades de la naturaleza. Este es el canal de libación. Aquí se realizaba la ofrenda. Aquí vertía el líquido y descendía por la parte inferior. Y esto no lo ha hecho la naturaleza. Está colocada en ángulo, con puntos de apoyo. Y no se trata de ninguna casualidad de la naturaleza, sino de los vestigios de la primera civilización de la historia de la humanidad. Una civilización capaz de crear paisajes artificiales. Y esto es un paisaje artificial. Y esto es material sintético, hormigón sintético, no depósitos fluviales. Este es el hormigón sintético de la civilización madre. Esto es roca artificial, piedra artificial, igual que en la actualidad estamos construyendo con hormigón. Pues no somos los primeros en descubrir materiales sintéticos para la construcción, sino los últimos, ya lo veis. Lo que pasa es que no les entra en la cabeza que existió una civilización superior capaz de crear paisajes artificiales. No les entra en la cabeza porque se derrumba completamente toda su película. Tendríamos que reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad. ¿Natural o artificial? Aquí lo tenéis. Y subrayo que se trata de hormigón sintético. No se trata de ninguna roca de origen sedimentario. Ya sabéis que nos han contado que esas estructuras se denominan arcos naturales. Pues, bajo mi criterio, de naturales no tienen nada. Se trata de la obra de la misma civilización. Ese es un altar. Por lo tanto, se trata de un centro sagrado, no de simples rocas erosionadas. Los famosos arcos naturales. Todo está colocado.
Esta obra es un marcador astronómico y funciona de la siguiente forma. Está orientado en relación al movimiento del Sol y se proyecta una sombra durante todo el día que va recorriendo toda esta zona. La longitud de la sombra determina la estación anual y el movimiento de la sombra durante el día determina la hora. Este marcador astronómico me encanta porque en Montserrat hemos descubierto uno igual. Y esto lo que representa es que no se trata de casualidades de la naturaleza o de formaciones naturales, sino de la mano inteligente de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Toda esta zona son los altares y están rindiendo culto a esa estructura. Esta es una estructura monumental. Vivimos sobre un terrario prefabricado, la obra de una civilización superior. Y esas son sus obras. Tiene una precisa inclinación de 45 grados. Es un sello arquitectónico de la civilización madre. Y bueno, esto es un desafío a cualquier ingeniero estructural de la actualidad, porque realizar una obra como esta implica un conocimiento de ingeniería supremo. Este es el punto de apoyo, visto desde la cara anterior. Y ahora vamos a ir a observar el punto de apoyo desde la cara posterior. Podréis observar que se apoya en perfecto equilibrio sobre este zócalo. Y esa es una superficie ritual. Eso es el altar. Por eso encontramos aquí este rebaje. Es una cazoleta. Vamos a ir a ver la cara posterior de esta obra. La cara posterior. ¿Veis la inclinación de 45 grados? Porque también representa un marcador astronómico. Y vamos a ir a ver los puntos de apoyo. Fijaros cómo está puesto aquí, con el zócalo. Y aquí el otro punto de apoyo. Yo lo tengo claro, que no se trata de procesos geológicos, sino que vivimos en un terrario
prefabricado, porque estas estructuras no solo se hallan aquí en la Sierra de la Demanda, Burgos, sino que las podemos observar en todo el mundo. Otro monumento, la ciencia de la geología denomina a estos vestigios piedras caballeras, y se dice que esta obra es la consecuencia de millones y millones de años de erosión. Fijaros que tiene hasta pedestal. Y aún así, siguen afirmando que se trata de una casualidad de la naturaleza. Ni una sola marca de percusión mecánica, nada, hormigón. Eso significa que no utilizaron ningún método convencional de trabajo, sino que se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. Otro pedazo monumento. Observar cómo la vegetación siempre respeta las calzadas litúrgicas de la civilización madre. No crece la vegetación encima de estas estrechas calzadas. Y eso que han transcurrido ya 10.000 años. Estas calzadas, como siempre repito, nos conducen hacia los centros sagrados de la civilización madre. Son calzadas de carácter litúrgico. Por eso son estrechas, porque únicamente permiten el paso de una persona en una dirección, para que sea una experiencia única y personal. Vamos a ver a dónde nos conduce. Fijaros cómo la hierba no crece. No crece. Y por aquí os puedo asegurar que no transita nadie.
fijaros a dónde nos estamos acercando. A un monumento. Mira, observad estas piedras en el suelo. Están colocadas. Cuando hay piedras, señalan algún lugar más importante. ¿Veis cómo todo está relacionado con todo? No es una casualidad. Otra obra de origen antrópico que está siendo objeto de una total confusión. No se trata de erosión, sino de obras arquitectónicas. No somos los primeros en crear paisajes artificiales, sino los últimos. He seguido una pequeña calzada, me ha conducido hasta el lugar. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que las calzadas y los monumentos obedecen a la misma civilización, la civilización madre. Y esto es un grupo de esculturas que aparentan rostros humanos. No se trata de arte realista. No busquéis figuras realistas, porque se trata de un arte simbólico. Es un arte extremadamente surrealista. Todo esto son rostros. Un conjunto de rostros humanos. Estas oquedades representan hornacinas votivas. Aquí se depositaban las ofrendas. Esto es obra y gracia de la casualidad y de la erosión. ¿Qué hacen estas piedras aquí colocadas para poder acceder a la zona superior? ¿Una casualidad de la naturaleza, como afirman los arqueólogos? ¿O se trata de una escalera de carácter litúrgico para poder acceder hacia la zona superior? Está el altar. Este es el altar. Y las escaleras para poder acceder. En la religión cristiana, antes de acceder al altar, tienes que subir unas escaleras, igual que aquí. Y esas escaleras simbolizan una ascensión hacia un mundo superior, el mundo divino. Y este patrón lo vais a encontrar en todo el mundo, porque se trata de una civilización de ámbito universal. Y es injusto, totalmente injusto, que nos estén educando para creer que todo esto es obra de los millones y de los millones de años.
cuando se trata de un diseño inteligente. No han cambiado las cosas, seguimos haciendo lo mismo, seguimos realizando la misma liturgia que hace 10.000 años. Estos detalles tendrían que hacer reflexionar a los arqueólogos y a los geólogos que están obsesionados con un paradigma errado y obsoleto que no sirve para nada. Porque no se trata de una superficie terrestre creada mediante millones y millones de años y mediante erosión. No. Se trata de un terrario prefabricado, de una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales. Y esos elementos no solo los vamos a encontrar aquí en la Sierra de la Demanda, en Burgos, sino en todo el mundo, porque se trata de una civilización de ámbito universal. Que no se engañen cuando os dicen que toda la superficie terrestre es obra y gracia de la erosión. Mentira. La única erosión que existe es esta. Esto es erosión. Y lo demás son cuentos. Casualidades de la naturaleza. Nos estamos acercando hacia un altar. Que de alguna forma derrumba todo el paradigma establecido. Quiero que observéis los dos puntos de apoyo que tiene en los dos extremos. Esto es imposible que lo pueda realizar la naturaleza de verdad. Es imposible. Se trata de obras de origen cultural. El problema es que la profusión de estos vestigios supera todo lo imaginable. Por lo tanto, lo único que se me ocurre es que se trata de una creación, de un terrario prefabricado. Un terrario repleto de estructuras
que rinden culto al orden cósmico y al agua en todas sus manifestaciones. Es una lástima que los árboles no nos dejen ver las montañas distantes a las cuales se está rindiendo culto saltar. Estos son los altares de la civilización madre. Fijaros, observar. ¿De verdad creéis que la naturaleza puede hacer esto? Es imposible. Pues esta es mi lucha. Intentar demostrar que nos han engañado. Intentar difundir otra historia de la humanidad que únicamente se fundamenta en hechos objetivos, y esos son los hechos objetivos. Yo no me invento nada. Os muestro lo que veo, tal cual es. Y os aseguro que yo no me he dedicado a colocar estas piedras. Y no les entre en la cabeza. No les entre en la cabeza de que estas son obras culturales, porque claro, como se salen fuera de cualquier estilo artístico convencional, pues claro, se trata de una casualidad de la naturaleza. Pero esa no es la realidad. Se trata de estilo orgánico. Otro altar. Fijaros. Y ese tiene una cazoleta. Y esa cazoleta no se hizo mediante percusión mecánica, es decir, esto no está realizado con un percutor. Ni un solo estigma de percusión. Esto se realizó en blando, ¿lo veis? Vamos a ver la parte inferior del altar. Y como podréis apreciar, tiene piedras en su base. Lo que quiere decir que no se trata de ninguna casualidad de la naturaleza. Esta es la pura realidad. Lo demás son fantasías que nos han vendido a través del modelo educativo. Un menhir a la derecha y a la izquierda una figura antropomorfa. Y todo sobre un túmulo artificial cubierto con piedras. Observar cómo está calzado este pequeño menhir. No se mueve, ¿eh? Está bien anclado. Tiene forma zoomorfa. Parece la cara de un oso mirando al cielo. Y la cara posterior. Aquí todo permanece en su estado original, porque por aquí muy pocas personas pasan, muy pocas. Aquí podéis apreciar cómo todas estas piedras están colocadas para formar una escalinata
para acceder a la zona superior, donde se hallan los altares. Todo está puesto, ¿eh? Aquí no hay rocas erosionadas ni rocas movidas por glaciares. De lo que se trata es de una obra de origen cultural. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Todo está colocado. Lo que sucede, que los arqueólogos y los geólogos repiten y repiten el paradigma y aún no han venido a observar el detalle de todo lo que tenemos en la superficie terrestre. Se dedican a excavar profundas zanjas en busca de huesos y objetos y resulta que lo más importante, todo aquello que permanece bajo la luz del sol, no tienen ni idea. Fijaros cómo está todo montado. Y ahora vamos a subir a la zona superior, donde localizaremos los altares. Este altar está orientado para rendir culto al centro sagrado que tenemos aquí enfrente. Se trata de uno de los centros sagrados más increíble de toda la zona de Burgos. Y se parece mucho a la ciudad encantada de Cuenca, por una sencilla razón. No es porque la erosión y los millones de años hayan puesto de acuerdo para crear figuras similares, sino porque se trata de la obra de una civilización superior, la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Muchas personas dirán, si todo ya está estudiado, si la ciencia de la arqueología y la ciencia de la geología llevan años estudiando y han llegado a sus conclusiones. Pues no, no han llegado a esas conclusiones. Este es un invento del siglo XVIII y del siglo XIX, en el que están implicados el señor Lyell, el señor Hutton y el señor Darwin, entre otros muchos. Y actualmente, en el siglo XXI, seguimos manejando el mismo paradigma. Un paradigma errado y obsoleto que no sirve para nada. No solo ya es que no sirve para nada, es que se está engañando a las personas. No vivimos sobre una superficie terrestre creada a partir de largos procesos geológicos. Eso es mentira. Porque en el momento que prestas atención, en el momento que observas con tus propios ojos las cosas, te das cuenta que vivimos en una superficie terrestre repleta de estructuras artificiales. Estructuras artificiales que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden